Muy buenas tardes. Iniciamos la conferencia de prensa del director técnico de la selección paraguaya de fútbol, Eduardo Berizo, y el futbolista albirrojo, Alejandro Romero Gamarra, el antezar al juego ante Bolivia por la fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Pasamos directamente a la ronda de preguntas. Kevin Ledesma, Canal 13 Unicanal y Radio 1650 AM. Profesor Berizo, además de Miguel Almirón por suspensión. ¿Hay otro futbolista que no podrá participar del juego del martes? Hola, buenos días. No, todo el mundo está apto para, para jugar. Evaluaremos en estos dos días, en estos dos entrenamientos de aquí al martes, la evolución física de algunos y tomaremos la decisión de, de quién juega, quién inicia el partido. Pero a priori, todo el mundo, salvo Miguel, disponible para jugar. Consulta para Alejandro Romero. ¿Qué te genera el hecho de ser considerado por el seleccionador para un partido importante como será el del martes? Buenos días. Bueno, uno siempre trabaja para, para estar a disposición del técnico. Eh, estamos preparados por, por si nos toca, así que eh, a cualquiera que lo haga estará listo para el martes. Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande Radio Monumental, profe Berizo, atendiendo la obligación de ser protagonistas para este partido. ¿Es probable tener cambio en los laterales para poner jugadores de mayor profundidad? A propósito de esto, ¿ya estarán disponibles Espínola y Arzamendia? Bueno, una pregunta contesta a la otra. Evaluaremos en el entrenamiento de esta tarde y del lunes la evolución física de Beto y de Arza para poder ver si podemos contar con ellos y de poder hacerlo, la opción de jugar con laterales tradicionales es una opción válida para el partido del martes, sí. Daniel Troche, Radio Primero de Marzo, Deporte Total. Consulta para Alejandro Romero. Si bien es cierto que Bolivia no viene bien en estas eliminatorias, ¿qué se debe tener en cuenta para este partido, ya que no hay que estar confiados? Mirando a, sele mirando a selecciones que, incluso estando eliminadas, nos sacaron de los últimos mundiales, llevándose puntos de aquí, de local. No, nosotros no pensamos en, en el pasado, pensamos ahora en lo que estamos haciendo, creemos en en nuestro juego, eh, debemos seguir así y el martes salir con todo para, para que no pase nada raro. Consulta para el profe berizo nos está costando sumar de a tres de local, no solo ahora sino que también nos pasó en eliminatorias anteriores, al parecer nos cuesta cuando debemos proponer, ¿se habla de eso con el grupo? ¿Algún trabajo especial y por sobre todo trabajo en cuanto a lo an anímico y por qué no mental con el grupo en este aspecto? Sí, fue un tema a desarrollar cuando nos hicimos cargo. Nosotros elegíamos una manera de jugar, elegimos una manera de jugar, de protagonizar los partidos a través de la posesión del balón. Lo hemos hecho contra Perú, lo hemos hecho contra Venezuela, lo hemos compartido contra Argentina en un primer tiempo. Luego el trámite del partido nos llevó a defendernos más y perdimos la posesión de la pelota. Pero esa es nuestra idea y a partir de hacerlo bien. La, genera, la confianza se genera a partir de, de ejecutar tu plan de partido con, con mucha convicción. Vamos a asumir el control de la pelota el martes y a utilizarla de la mejor manera para lastimar a nuestro rival haciendo posesiones. Y jugar cada vez mejor te genera una confianza como hoy mismo eh, que ayuda mucho a plasmar en el partido, en el juego, lo que querés hacer. Así que. que ese habrá sido un debate anterior, pero hoy está instalada la posesión o el protagonismo en el equipo, y eso es lo que vamos a hacer el martes. Roberto Rojas para Low Limit Football de Estados Unidos. Profesor Berizo, ¿veremos algún cambio en el equipo para el partido del martes y un planteamiento difer diferente con la ausencia de Miguel Almirón? Planteamiento en líneas generales es asumir la pelota, asumir el protagonismo del partido, querer controlarlo a partir de la posesión del balón. Podemos cambiar nombres, sí, evaluaremos en los dos entrenamientos que nos quedan la evolución física de quienes jugaron el jueves y también algún cambio que desarrolle y resuelva la problemática del partido contra Bolivia. Así de que todo está por verse entre domingo y lunes. Consulta para Kakú Gamarra. ¿Cómo ha sido la vibra del equipo y qué tan confiados están los muchachos para el partido contra Bolivia? Bueno, la verdad que la vibra es muy positiva, y hay un grupo fantástico de mucha calidad, eh, estamos compitiendo muy bien dentro del grupo y, y debemos seguir así para el partido del martes, eh, darlo todo y, y conseguir los tres puntos que va a ser valioso por el punto conseguido en la Argentina. Daniel Maciel, Radio Chaco Boreal 1330 AM. Profesor Verizo, ¿cómo está Ángel Romero después de todo lo que se habló por esa jugada desafortunada con el jugador argentino? ¿Tuvo la oportunidad de charlar con él? ¿Sintió que le afectó mucho lo que pasó? Sí, he hablado con Ángel sobre este tema. Evidentemente que está preocupado o se preocupó de la salud de su colega. Tomó contacto con él, se disculpó evidentemente por una acción accidental que sucedió. El otro día quisiera referirme a que en la conferencia post partido con Argentina me preguntaron sobre esta acción. Yo interpreté de que había golpeado Robert Rojas a Palacio, por eso no contesté por esta acción puntual e imaginé que la pregunta. De Romero se refería a la acción previa al gol anulado de Messi y eso invitaba a hablar al bar, por eso no quise referirme. Pero para no tirar el balón afuera y sí referirme a la acción, creo que fue una acción desafortunada y accidental, donde Ángel se protege a sí mismo por el retroceso, sale de una acción de roce previa con González y evidentemente choca accidentalmente con Palacio. Desde aquí, Preocuparnos por la salud y preocupado Ángel por la salud de su colega y preocupados nosotros por su recuperación pronta y que vuelva al campo lo antes posible desde Asunción, desde nuestro lugar. Un abrazo muy grande para Palacios y el deseo de que se recupere muy pronto. Consulta para Alejandro Romero. Todas las elecciones se merecen respeto sin dudas, pero hay mucha diferencia en cuanto al nivel futbolístico y físico con Bolivia. ¿Es el partido donde Paraguay podrá demostrar todo su potencial desde el inicio, siendo agresivo futbolísticamente y marcando esa superioridad que tiene Paraguay por lo que se vio en estos primeros partidos? Sí, respetamos a todos los rivales. Eh, estas eliminatorias son todas muy difíciles, pero debemos hacer nuestro juego. Eh, en partidos anteriores ya lo demostramos. Eh, tenemos una idea muy buena, creemos en eso y, y debemos seguir así. Juan Ángel Obando, los analistas Tivo Sports. Profesor Berizo, ante la baja de Almirón, ¿planea cambiar el esquema táctico o hacer cambio de hombre por hombre? Podemos utilizar las dos variantes, jugar con otro hombre en lugar de, de Miguel y que ese mismo hombre juegue en una posición de doble punta, eh, cambiando de un esquema a otro esquema dentro del mismo partido. La idea es no ser previsibles ni poder aprovechar. La movilidad de nuestros atacantes, inclusive con Miguel, a veces jugando hacia adentro como en el partido con Venezuela y a veces recorriendo la banda como en el partido contra Argentina, nos caracterizamos por ser un equipo muy dinámico. Quien entre, quien ocupe su lugar, también entrará en esa dinámica de, de movimientos. El partido con Bolivia nos obligará a usar muy bien el balón, a tener imaginación en ataque, a no perderlo imprudentemente para recibir contra y asumir, como decía Kaku, el control del partido, que es una idea ya instalada en el equipo. Pregunta para Cacu Gamarra: ¿Qué sentís ante la posibilidad de debutar en las clasificatorias? ¿Y qué te pide el profe? Bueno, uno trabaja pa para estar siempre. Eh, trabajamos para, para si me toca o no me toca eh, dar lo mejor, ayudar al equipo. Y creo que eso es lo que estamos trabajando entre todos: eh, en ayudar y darle confianza a al que le toque. José Dielma, centro al área Paraguay. Consulta para Alejandro Romero. Luego del valioso empate frente a Argentina, ¿qué tan importante es para el grupo lograr un triunfo frente a Bolivia y terminar el año en las primeras ubicaciones de las eliminatorias? Sí, es lo que queremos. Eh, debemos tratar de salir de la misma manera que en partidos anteriores, eh, tener paciencia para encontrar los espacios, para, para poder eh, convertir el primer gol y después creo que, que debemos manejar la pelota como lo estamos haciendo y creo que eso será muy valioso por, por el punto conseguido con la Argentina. Mónica Loza, Red Nacional de la Paz, Bolivia. Profesor Berizo, en Bolivia las críticas son al por mayor a nuestra selección. Desde afuera, ¿qué virtudes le ha visto usted al seleccionado boliviano? Sí, es verdad que han sufrido muchos cambios en estos tres partidos, no han mantenido una formación fija, también le ha tocado jugar partidos de visitantes muy complejos, de local, con, con la determinación de la altura, una problemática en la convocatoria también de su futbolistas, pero esperamos un rival peligroso, con un entrenador con experiencia que intentará cerrarnos los caminos, hacer del partido que su plan se, se imponga al nuestro, así de que estaremos en guardia, alertas, estamos serenos, entrenando muy bien, estamos en, en un ambiente, nos encontramos en un ambiente muy optimista, muy, muy positivo, eso es muy importante, generar una energía capaz de... de darte la confianza necesaria para jugar cualquier partido y en ese momento estamos, como decía recién Kaku, todo el mundo al servicio del equipo, aportando donde sea y, y eso es lo que como entrenador uno siempre desea, eh, gente predispuesta, gente optimista, gente que está al servicio del equipo, que siempre piensa en el equipo antes que en uno mismo y esa es la idea de partido y la idea de, de convivencia entre nosotros. Cristian Pérez de Versus Digital. Consulta para Alejandro Romero. Te ha, te ha tocado tener poca participación. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para mantener la motivación en estos casos? ¿Hay una charla tuya con el DT sobre eso? Y uno siempre está motivado. Eh, estoy acá, eh, para uno es lo máximo estar en la selección. Eh, debo seguir así, eh, si me toca jugar o no, apoyar el equipo, es lo que hacemos todos. Por eso se vive un ambiente muy bueno y, y, y disfrutamos de estar acá. Profesor Berizo. Como lateral, Junior perdió bastante preponderancia en el armado, pero el buen rendimiento de Balbuena le da mucho crédito. Al ser un partido para proponer, ¿Alonso podría volver al centro? Es una alternativa, todo tiene que ver también con otros elementos que son la recuperación de Santiago, Alderete también vuelve, puede ser una, una alternativa para nosotros, también podemos repetir a Junior en otro contexto de partido. Pero encontrando la mejor solución al planteamiento primero táctico y después que el orden, que el equilibrio, que la posesión de pelota nos permita encontrar a, a todos nuestros jugadores cómodos dentro del partido. Repitiendo a Junior en la banda o jugando como central, que la idea prevalezca a cualquier nombre propio. Hugo González, América TV y América 24. Consulta para el profe Berizo. Si bien cada partido es diferente, se lo notó un poco solo en ataque a Darío Lescano. Para el juego ante Bolivia habría posibilidad de cambiar la figura, apelando a poner en cancha dos puntas o apelará nuevamente a un punta. Como le contestaba en una pregunta anterior, la idea también es poder pasar dentro del partido de un esquema a otro, jugadores que estén dentro del 11 que se puedan comportar como dobles 9 Así que, que en ese, en ese desarrollo de partido nos encontramos, el entrenamiento de hoy y de mañana determinará cómo lo enfrentaremos, pero con la guardia bien alta, sabiendo que cada punto en eliminatoria es muy importante, jugamos en casa, tenemos que hacer bueno el punto del jueves, intentando una victoria y la imaginamos a través de mucho esfuerzo, de mucha movilidad, con gente en ataque peligrosa y que encuentre los caminos al gol. con el equilibrio de siempre. Pregunta para Alejandro Romero. Rescatar un punto de visitante y más aún ante Argentina. ¿Cuánto valor anímico da ese resultado y qué debe prevalecer en el equipo jugando de local analizando al próximo rival? Sí, como te dije antes, ¿no? debemos tener paciencia, mover la pelota de un lado a otro, seguir creyendo en nuestro juego, eh, encontrando los espacios y creo que, que ganar será muy valioso el punto concedido en Argentina y creo que lo disfrutaremos mucho más. John Walter Ferrari, Canal Gen. Profesor Berizo, Gastón Jiménez terminó bastante desgastado ante Argentina. Estará en condiciones ante Bolivia. Y el trabajo de la dupla Lucena Villasanti le da tranquilidad. ¿Qué le genera a su equipo en su esquema táctico? Evaluaremos la realidad física de Gastón. Es cierto que en nuestro medio del campo se, se obligó a un gran desgaste físico. El partido obligó a un gran desgaste físico de nuestros medios. Eh, evaluaremos su, su recuperación entre hoy y mañana también. La dupla de Matías con Pica eh, nos ofrece un equilibrio porque como seleccionador también me valgo de su trabajo en Cerro. Tal vez con el poco tiempo de trabajo uno opta por apoyarse en el trabajo de, de, de lo que hacen en su club, de cómo funcionan en su club para ganar días de entrenamiento y eso es una, un elemento también en la decisión de quién juegue. Como hay tan pocos días de de trabajo, uno puede apoyarse en lo que hacen en su equipo, que lo, también lo hacen, y servirnos de equilibrio a nosotros, como pasó en la bombonera. Pregunta para Alejandro Romero. ¿Qué te están generando estos combos? ¿Dentro del grupo están satisfechos con lo realizado hasta el momento? Sí, estamos contentos. Eh, se armó un grupo muy bueno, de mucha calidad humana. Eh, estamos trabajando muy bien, pero como te dije antes, debemos seguir así, queremos ganar. Este partido del martes para que terminar el combo de la mejor manera y, y después pensaremos en el próximo año. Juan José Pérez, Fútbol a Mil, Radio Mil AM. Profe Berizo, ya van varios partidos del proceso con usted al mando de la selección, incluida una Copa América y estos partidos de eliminatorias, en los cuales obtuvieron resultados positivos. ¿Cuál es su evaluación personal hasta el momento? ¿Se siente conforme y piensa que los jugadores entienden la idea? Sí, me siento conforme por la respuesta de los jugadores, por la aceptación de nuestra manera de jugar, que es la que han adoptado, la que quieren, y en este proceso nos encontramos de afianzar esa idea, desarrollarla, pero como seleccionador, primero me encuentro muy contento y muy conforme con la respuesta humana, con el compromiso de toda la gente convocada para con su selección. Todo el mundo está pendiente de que a la selección le vaya bien, de querer participar, de querer estar, de aportar. Todo lo que pueda, cuando le toque y cuando no. Lo primero que rescato es, como decía recién, Kaku, la calidad humana del grupo. Y después me siento profesionalmente también conforme, porque lo más difícil para un entrenador es poder desarrollar su idea, hacer que otros crean lo que él cree. Y en ese proceso ya hemos instalado una manera de jugar que defenderemos de aquí hasta el final, donde seguramente. Los partidos nos irán poniendo a prueba y deberemos sortear prueba tras prueba a través del convencimiento que tengamos en nuestra idea de jugar. Pregunta para Kaku Gamarra. Históricamente el hincha tiene un poco más bajo la lupa a los nacionalizados. En tu caso, la afición pide por vos. Quiere decir que algo demostraste. ¿Sentís lo mismo? No. Uno trabaja siempre para, para demostrar lo que sabe. Eh, la verdad que siempre. Dejé lo mejor de mí, eh, trato de, de seguir así, trabajando, eh, ayudando a mis compañeros y, y bueno, agradezco a la gente ¿no? que, que a uno lo, lo reconozca el trabajo, pero bueno, tengo que seguir así y, y seguir por este momento. Johnny González, Radio ABC Cardinal. Profesor Berizo, ¿cómo toma que el hincha y el, y el periodismo pida por Richard Sánchez? ¿Y él cómo siente esta situación? Él es un futbolista y una persona excelente que acepta, como bien dijo Kaku, cuando te toca, cuando no te toca. Converso todo el tiempo con mis jugadores, con Cachorro también. Lo convocamos cuando no era titular en el 11 de Olimpia y eso lo transformó en un futbolista importante. Así que creer en él está demostrado. Le llegará su oportunidad, seguramente, como le llegará a todos y todo el mundo tiene que estar listo. A veces contestar por los que no juegan. Es un poco antipático e incómodo. Uno elige de la mejor manera a quienes inician el partido, pero todos son importantes para mí. A veces algunos resuelven cosas dentro del partido y a veces otros, pero mi opinión personal y profesional sobre, sobre Richard es muy elevada. Y ojalá le llegue la oportunidad y podamos darle su oportunidad para que también demuestre lo bueno que es. Pregunta para Alejandro Romero. Futbolísticamente, ¿cómo te toma esta posibilidad en la selección? Me toma muy bien. Como dije, estoy disfrutando cada momento, cada entrenamiento es, es algo hermoso. Muchos jugadores quisieran estar aquí y tengo la oportunidad de, de hacerlo. Así que tengo que, que agradecer, seguir trabajando, eh, disfrutando con mis compañeros como lo hacemos en cada entrenamiento y eso es lo bueno que, que tiene este grupo. Últimas dos consultas. Carlos Duarte Rock and Pop. Profesor Berizo. En el partido anterior de Bolivia se vio que Marcelo Martins es el arma principal y la estructura gira alrededor del delantero. ¿Se tratará de cortar esos circuitos? Sí, Martins es su referencia de ataque, está claro. Un hombre de mucha presencia física que soporta el juego de espalda. Todo tendrá que ver con utilizar la pelota bien, no perderla para que Bolivia encuentre vía Martins su ataque. Así que muchas precauciones o mucha atención en usar muy bien el balón para no perderlo imprudentemente y que ellos se encuentren a través de él y de su gente de ataque el ataque que quieren. pregunta para romero gamarra el técnico farías intenta que el balón se mantenga en lo posible en el control de su equipo. sacarle la posesión de la pelota en el medio es una clave para obtener un resultado positivo. sí creemos en eso. Que creo que debemos sacarle la pelota como dije antes, tener paciencia, encontrar eh, los agujeros para poder hacerle daño y después eh, tratar de manejar la pelota de un lado a otro, que ellos vengan a buscarnos, así podemos conseguir eh, el espacio para poder lastimarlos. Agradecemos al profesor Berizo, al futbolista Alejandro Romero Gamarra y a todos los medios de comunicación que acompañaron esta transmisión, como así también a nuestros seguidores que asistieron a esta conferencia a través de nuestras plataformas digitales. Muchas gracias y buenas tardes.